Hola a todos, yo soy Adilco y tengo una nueva revisión y en este video voy a revisar la figura de Baron Zemo. Pertenece a la serie de Mandroid de Marvel Legends, conmemorando la película de Capitán América. Y bueno, pues esta figura es fabricada por Hasbro, salió en el 2013. Pues bueno, pues aquí en mi país, en las tiendas Soriana, pues la venden muy barata, la venden a $298. Y la verdad es que es muy fácil de encontrar. La que les estoy mostrando es la última que quedaba, pero sí había, pero cuando salió sí había muchas, e incluso pues la única, estaban todas, a excepción del Red Skull o Calavera Roja o Cráneo Rojo, como quieran decirle. Ese sí estaba, pero pues después se acabó. Y además quedaron pues el Capitán América, Baron Zemo, Soldado de Hydra y el Soldado de I.M. Y bueno, pues esta figura me la compraron porque saqué unas calificaciones en el cuarto, en el tercer bloque, aquí en mi secundaria. Y bueno, pues no solo me regalaron eso, sino que también este monstruosito. ¡Hola! Soy el osito más tierno del mundo. Y bueno, pues esto fue por mi papá, el osito fue por mi mamá. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero con la parte de abajo. Dice Marvel Legends Infinite Series, que es el logo pues actual. Aquí dice Infinite Series y aquí vemos que dice Soldiers of I.M. y aquí vemos que está el logo de Hasbro. Hacia los lados está una ilustración del Capitán América. Y bueno, pues acá arriba dice Captain America, Marvel Captain America, está en inglés, pero la caja en lo demás está en español y en otros dos idiomas. Aquí vemos que dice Battle Figure Collection, Mandroid, la edad de 4 en adelante, las advertencias en inglés. Aquí en la parte de arriba tiene la advertencia en portugués o francés. Y en español viene un escudo del Capitán América, color azul. Y como ya mostramos hacia los lados, pues viene así. Viendo pues a la parte de atrás del empaque, pues vemos dos figuras que si mal... Que bueno, pues que si mal... bueno, que si mal supongo las dos vienen con la misma pieza. Y pues bueno, pues ahorita la vemos más adelante. Y bueno, dice aquí... Soldados de I.M. porque Baron Zemo es un soldado de I.M. y es un enemigo, al igual que el Red Skull, es un enemigo del Capitán América. Y vemos que dice Marvel Capitán América, vemos que dice el mismo logo de Marvel Legends. Vemos pues las dos figuras, Battle Figure Collection, Mandroid. Vemos una foto de la figura de Mandroid, que por cierto, pues esta es la primera wave. La segunda tiene al Capitán América de la versión película de Soldado del Invierno, al Winter Soldier o Soldado del Invierno y a la Viuda Negra, que esas figuras llegaron escasamente y además son muy difíciles de encontrar. Aquí vemos que dice Marvel.com, Hasbro. Aquí vemos una foto del Marvel Now Capitán América, gente de Hydra. Vemos que está el Red Skull y el Soldado de Hydra. Aquí vemos soldados de I.M. y está el Baron Zemo y el Soldado de I.M., ¿no? Pues bueno, pues la figura, las dos figuras del Capitán América, Winter Soldier y la Viuda Negra, pues están caras hoy en día y además pues es porque no llegaron a nuestro país. Bueno, sí llegaron, pero de una forma muy escasa. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la revisión. Y bueno, bueno, pues aquí ya está. Y curiosamente esto no había salido en otras figuras, o por lo menos para mí, es esta instructiva. Vemos que tiene esto, que no sé qué es aquí. Y bueno, pues este, la verdad es que es muy raro verlo en versiones latinoamericanas o de México. Vemos que es para armar a Mandroid. Bueno, aquí vemos que todas las piezas, que pues en la primera wave solamente no se podía ni conseguir esta ni las piernas. No, no se podía conseguir, no se podía conseguir el torso ni las piernas, creo. En la segunda wave sí se pudo conseguir y pues aquí varios coleccionistas en México pues se les dificultó porque la figura no la pudieron encontrar. Pero vamos a comenzar primero con sus accesorios. Vamos a comenzar. Esta figura la verdad es que está bastante padre. He visto bastantes videos, imágenes, que la verdad es que me parecieron bastante padre. Y pues tiene cosas que también me gustan. Ahí se le salió la espalda. Y bueno, pues le voy a sacar la espada para ya acabar con esto. Pues la espada es un poquito fácil.
bueno, pues ya la saqué. Y bueno, pues aquí la figura tiene cosas que me gustan. El fondo es del escudo del Capitán América, por supuesto. Esta figura la compré porque pues me gustó bastante. Aquí está. Está un poquito rígida. Los tobillos como que están muy sueltos, con una cintura. Y bueno, aquí tiene su cinturón. Se le puede remover. Esto no tiene en todas las figuras, lo cual me parece bastante bien. Hay algunas que lo tienen pegado. Bueno, no lo tienen pegado, sino que lo tienen pues puesto. Así ya adherido a la figura y no se puede remover. Y bueno, pues comenzaremos primero que nada con... Está muy duro el brazo. Aquí voy a tratar de ponerle agua caliente para que no se me la vaya a romper, porque dice que algunos se les rompe. Y voy a tratar. Aquí está, comenzamos con su articulación. La cabeza muy bien hacia abajo. Hacia arriba también. Bueno, pues se puede rotar. Hacia los lados no tiene nada, los hombros se pueden abrir. Aquí está muy duro. No entiendo por qué. Ahorita un poquito de agua caliente lo voy a resolver. Pero sí lo voy a dejar de mientras porque no quiero que le pase nada malo. No se me le puede llegar a romper. Se puede abrir hasta ahí. Se puede rotar. Acá está un poquito más suelto. Aquí se puede rotar. Tiene doble articulación en los codos, que está un poquito limitado debido a esta manga. Y no sé, creo que se le puede remover, no sé. Vamos hacia adentro, hacia afuera, un poquito rígido. Desmonte. Acá sí se puede salir. Hacia adentro, hacia afuera, pueden rotar. Entonces se puede mover hacia abajo. Hasta ahí, hacia atrás casi nada. La cintura puede rotar, aunque pues, se le sale la espalda. Y las piernas, como vimos en muchas figuras, pues están sueltas, y en este caso también. Se puede abrir un poquito de pierna. Se puede mover así muy bien hacia adelante, la verdad es que bastante sabe. Se puede mover un poquito hacia atrás, como lo salió de las ingles. No se lo puede rotar. Tiene doble articulación en las rodillas, que esta vez sí se puede mover mucho más. Su pantorrilla puede girar. Su pie se puede mover hacia abajo, hacia arriba. Ya se los lados, pero la verdad es que una figura muy buena. Pues el problema que tengo con las figuras, pues esta figura, pues el problema que tengo pues es en la articulación de los brazos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que está bastante rígido. Me da miedo que se vaya a romper o le vaya a pasar algo. Por ejemplo, he visto que, por ejemplo, ahí sí se puede mover. O sea, por ejemplo, a Little Pieces of Plastic se le rompió a su figura de Carnage, se le rompió su brazo, así que no quiero que me pase algo así. Acá no tengo mucho problema, pero bueno. Los guantes creo que se le pueden remover. La verdad es que no tengo idea si se le pueden remover. Al parecer... No se le pueden remover. Bueno, sí se pueden remover, pero... un poco de dificultad. Pero bueno, yo prefiero dejarlo así. Y bueno, pues hablando sobre sus detalles, pues... esta parte de aquí está pintada de muy buena calidad la pintura. Aquí vemos lo que sería su arnés o su cinturón, bastante bien. Tiene aquí unas armas, pues, podría decir, esculpidas. Tiene aquí unas... Tiene la hebilla pintada de color plateado, hacia atrás no tiene nada. Hacia los lados tiene la seta pintada, como decimos. Y bueno, aquí vemos que tiene como una especie de guantes largos. Tienen un pequeño sombreado, lo cual me gusta bastante. El cuerpo totalmente es de color morado muy oscuro. La cabeza está moldeada en plástico morado bastante similar al de su cuello. Y tiene aquí esta pequeña coronita pintada de color amarillo. Sus ojos están pintados de color blanco y su delineado está pintado de color morado muy oscuro. Hacia atrás tiene un pequeño agujero, ya que como sabemos este es el molde del Bucky Cap. Y el Bucky Cap pues tiene de oscuro. Bueno, tiene su palma, que está muy dura. Vemos que tiene aquí esta que se le queda en su cinturón. Tiene la hebilla. Vemos que tiene unos bolsillos pintados, porque este está muy bien en plástico como morado, ¿no? Sus botas no tienen el sombreado, lo cual me parece bastante bien. Y están moldeadas en plástico. Sus accesorios pues vienen con accesorios para la figura, porque para la base lo veremos más adelante. Lo vamos a dejar. Pero es que esta figura me gustó bastante.
es que sí, el problema posible con el molde del bojita es esta. Tiene aquí estos detalles bastante padres. Aquí tienes un muy buen detalle. La hoja está pintada con un plateado, lo cual me parece positivo. Y se le puede añadir muy bien a la figura. Sus manos son rígidas, está bastante padre. Viene con esta pistola. Se le puede añadir aquí. Se le puede añadir. O se le puede añadir su espada, pero pues yo prefiero ponerle la espada en la mano. Así. Se le puede, pues yo prefiero que... Lo que les recomiendo es que le pongan la maca. Tiene la mano derecha. Que tiene aquí un dedo apuntando como el gatillo. Y bueno, pues ya se la puse. La verdad es que no me gustó mucho este detalle de que se limite la articulación debido a esto, pero no es un gran problema. Aquí está pintado de color morado que no se asimila para nada. La verdad es que está muy, muy mal, es lo negativo que le veo a la figura, que tiene este detalle mal aplicado, la verdad. Pudieron haberlo hecho como el cuello, pues aquí esta parte vemos que no lo iguala totalmente, pero por lo menos sí lo llega a igualar un poco. Y bueno, pues así de accesorios de la va, pues viene con el brazo derecho del Mandroid. Y bueno, pues tiene articulación en el hombro, se puede sentir todo. Su bíceps puede... No, su bíceps no puede rotar, yo pensé que podía rotar. Su codo puede rotar, aunque se dificulta debido a esta también. Se puede mover un poquito hacia adelante, ahora sí, un poco. Y sus manos pueden rotar un poquito, están muy difíciles. Y bueno, para ya acabar con este video, pues voy a poner al lado War Machine. Mi segunda Marvel Legends y mi primera Marvel Legends, que fue Iron Man 43. Esta figura, esta de Iron Man ha sido bastante cotizada. La verdad es que en mi país no fue tan cotizada, la verdad es que la figura fue un poquito más fácil de encontrar. En las tiendas, en la tienda Soriana vi dos y pues ya me compré. Y en el Walmart vi con varias, la verdad es que no, para mí no es tan difícil de encontrar, así que si la quieren conseguir, aunque no se lo recomiendo totalmente por la figura. Y además porque viene una nueva figura que es la del Mark 46 de la película de Civil War. Esa figura no la voy a conseguir porque ya tengo este, así que... Bueno, pues espero les haya gustado. Si les ha gustado, comenten qué les pareció. Denle like si les pareció un video decente. Y suscríbanse si les gustan mis videos. Yo soy Sierra Aguilu y hasta el próximo video. Bye bye. Yo soy Sea Dilfi con una nueva revisión y en este video voy a revisar la figura de Capitán América Baron Simo. Bueno,